Bienvenidos y bienvenidas. Primero que todo, muchas gracias por estar, por quedarse para la lectura de esta ponencia y, por supuesto, el agradecimiento a quienes me invitaron a presentarla. Se llama La carga negra, rastreo a la alteridad afrourbanita y el racismo en Entre nos, hermano, de Arnoldo Palacios. Entre nos, hermano, es un cuento que se publicó en 1966. En una antología de cuentos titulada Cuentistas Colombianos. La edición fue de Ediciones El Estudiante, cuyo editor fue Gérrimo, Gerardo Rivas Moreno, quien falleció en 2018. Nos relata dos momentos. El primero es un cuadro donde será posible contar el segundo, es decir, la historia del cuento. En el cuadro primario nos encontramos con una conversación entre un diplomático negro, el doctor Hipólito Dieudonné, y un pintor que desea hacerle un retrato. El segundo, el de la historia, el de mayor profundidad, es la anécdota del doctor Dieudonné en uno de sus viajes a Estados Unidos. Y esta historia es la que entenderemos en esta reflexión. Abordemos el inicio del cuento para comprender la manera como cada personaje se nos describe. El primero al que vemos es al pintor, quien seguirá siendo referenciado por la voz que narra como el pintor. Nos es presentado como un hombre de ancha sonrisa y bullicioso que vive a las afueras de la ciudad. Luego el autor nos da una ubicación, como en el cine, una locación. La nuestra es el centro intelectual Color Man. Allí llega el pintor luego de una larga travesía en bus. Metro y un kilómetro a pie es lo que se nos cuenta. Luego aparece en escena el doctor Hipólito. Para describirlo, el autor recurre a la presentación de un coloquio que se está llevando a cabo. Mientras los demás discuten arrebatándose la palabra mutuamente, fuman y arrojan las cenizas al piso, el doctor Dieudonné es una evidencia de la altura de su rango. Es la diplomacia por antonomasia. Voy a citar. Iban los miembros a comenzar su coloquio. Cada quien se sentó. A menudo este tomaba la palabra, el vecino se la arrebataba de la boca antes de terminar el hilo de su pensamiento. Aquel fumaba sin tregua, sacudiendo la ceniza en el piso. Solo el doctor Hipólito Dieudonné, dado el trajín de la corrección total de las embajadas, solo él, aquí y ahora, entre esos negros, mulatos, uno que otro blanco, intentaba ser ejemplo de cuándo había de tomarse la palabra, escuchar al interlocutor y, llegado el caso, destrozar los argumentos del contrincante. Eso sí, en un lenguaje a la altura de su rango. Esa es la primera página del libro, del cuento. En el cuento, la brevedad es virtud. En este pequeño fragmento se nos describe el lugar, la situación y lo que más nos importa, nuestro protagonista, a quien se le atribuyen características que serán fundamentales para comprender la alteridad y la representación simbólica con que se construye el racismo en este relato. Mientras los demás del coloquio hacen una suerte de discusión de poca altura, si se quiere, el doctor insiste en mantener las maneras diplomáticas. Es decir, él se ve a sí mismo como otro diferente de quienes con él comparten coloquio. Hay un detalle que no debe pasar desapercibido. Hay negros, mulatos y uno que otro blanco, recordemos eso. Él intenta ser ejemplo, intenta mostrar a esos otros cómo se debe comportar, cómo es comportarse como él. La primera señal de alteridad que este cuento nos muestra es esa. El protagonista se reconoce como un yo diferente de ese otro, de esos otros en este caso. Como decía, es clave que quienes estén allí sean negros, mulatos y uno que otro blanco, porque en este primer plano narrativo, el reconocimiento personal y el distanciamiento o las diferencias con respecto a ese otro,
no radican en una cuestión de piel. Más allá que desde el nombre del centro intelectual, Color Man, ya la ficción nos dé una señal de la importancia que para el relato tendrá el color, la piel. Pero en ese momento todavía no es el tema. Luego, el relato pondrá foco nuevamente y por última vez en el pintor. Por eso digo que es apenas un cuadro. Es una situación en la que empieza una conversación entre ellos dos. Dice, el pintor lo mira intentando retener ese rostro al del doctor. Ha intentado pintarlo, pero es mejor que vaya al taller con sus ocupaciones. Las del doctor sería difícil, nos cuenta Palacios Arnoldo. De ahí en adelante, todo será la anécdota del doctor en su viaje por los Estados Unidos. El tema en profundidad. Pero Arnoldo elige revelarnos el asunto esencial que ocupa la mente del doctor. Y para ello se remite a un brevísimo repaso de su historia personal, es decir, de la historia del doctor Didon. Cito. Físico de profesión, el doctor Hipólito Didon no era indiferente a la política, por lo cual había entrado a la diplomacia, después de ser ministro, senador líder de un partido político. Aficionado a la etnología, en estos instantes abandonaba la embajada para consagrarse a trabajos atómicos. ¿Qué lo había empujado entonces a la política? El hombre de color debería alcanzar una estatura intelectual capaz de permitirle limpiar el tizne de la piel y confundirse con el blanco. Pero a solas, el doctor Dudon a ratos se torturaba. Por más que se bañase con el mejor de los jabones, se quedaría negro. Cierro la cita. Sabemos, antes de la anécdota, que estamos ante el caso de una persona cuya alteridad se ve reflejada en una necesidad de saberse diferente de unos a quienes considera, de alguna manera, de inferior rango, y semejante a unos a quienes considera de superior rango. ¿Cómo es eso? En este caso, por primera vez, el autor nos hace una referencia directa a la cuestión de la piel, que se convierte en una representación simbólica con que se construye el racismo en el relato. Al doctor le parece que el intelecto es la puerta para ser percibido como un igual, y entonces se hace físico. Luego, sabe que las grandes decisiones de la política las toman hombres blancos, entonces se hace político, a la espera de que tal estatura intelectual le limpie la tez, le limpie la piel, le limpie el tizne. Ahora hay una inversión de valores en la alteridad que se nos relata cuando se exhibe la intimidad del doctor y la metáfora del jabón. El protagonista se reconoce como un yo capaz de igualar o de ser igual frente a ese otro. O a esos otros, como dije antes. En este caso, cuando ya no lo vemos en el coloquio con negros, mulatos y uno y otro blanco, sino ante la soledad de su vida personal, él se siente capaz de ser, pues recurre al intelecto y la política para escalar el rango que ven esos otros y esos blancos. Es decir, sus valoraciones de los otros, tratándose de esta clase de blancos, radican en que los considera de altura intelectual y relevancia política. Pero para sus adentros, los considera unos blancos a los que está condenado a mirar como unos otros desde la piel. Aquí sí radica en la piel. En este instante sí. Y es el tizne y el jabón que lo delatan. Quiere hacer de él yo que representa lo más cercano a ese otro que idealiza. Pero su mayor obstáculo, ¿cuál es? Es la piel, el color. El racismo desde la estructura del pensamiento. Profundicemos en la anécdota, que es en realidad la historia que relata el cuadro. El doctor Hipólito Dudón, en su calidad de embajador, fue enviado a los Estados Unidos.
Como corresponde a un diplomático, le había sido preparado todo lo necesario para su viaje y, por supuesto, tiquetes de primera clase, pues para que estuviera en el tren. En el vagón, que está lleno de blancos, ninguno dice nada cuando lo ve entrar. Y aunque llama la atención del doctor que sean solo blancos, no le da importancia. Recordemos que él se ve a sí mismo como un igual. Tiene tiquete de primera clase, es diplomático. Para él, en esa situación, la piel es una diferencia menor, es un asunto menor. Al final, considera, todos tienen el mismo rango intelectual y político. El primer gesto de hostilidad llega cuando el compañero de asiento le retira el codo bruscamente. Nuevamente, convencido de que no hay razón para recibir un trato hostil, asume que es posible que haya incomodado a su compañero con su brazo y ofrece disculpas. Voy a citar para que comprendamos de qué estoy hablando. Embajador de mi país, me encontraba yo en los Estados Unidos. Me tocó hacer un viaje en tren. Pues bien, en mi calidad de diplomático se me preparó todo. Maletas, automóvil que me condujese a la estación, billetes de primera clase, ¿para qué alargar la historia? Usted sabe, le dice al pintor. Ya adentro, eché un vistazo a lo largo y ancho del vagón, puros blancos. Yo el único negro. Pero no le concedí importancia. A mi lado me pareció que un blanco retiró brusco su codo del brazo del asiento al sentir el mío. Le pedí excusas, creyendo haberlo molestado involuntariamente. Él no me miró, ni respondió con el menor murmullo siquiera. A semejante pequeñez, tampoco le di importancia. Cierro la cita. ¿Qué está pasando? El doctor no se entera. Es que eso es lo que sucede. La alteridad es posible cuando se reconoce al otro. Pero para reconocer a ese otro es necesario reconocer un yo. En el doctor, su noción de yo está forzadamente emparentada con ese otro y por ello es incapaz de ponerse en situación, de enterarse de que para ese otro, él no es lo que él cree que es. Y en cambio, insiste en un yo que corresponde al otro por los parámetros harto referenciados aquí, intelecto y rango. Se ve a sí mismo como un igual, pero no sabe cómo ese otro lo ve a él. Lo que sí es la hostilidad de frente. Lo que sí hace, lo que sigue, es mostrarle por primera vez de manera frontal un trato hostil. La agresión física. El llamado a tierra, como le llamo yo. En este instante, el doctor se entera de que sus nociones del yo están montadas en una idea que tan solo él ha entendido como posible. La alteridad, sin un serio reconocimiento del otro con las características que ello implica, puede resultar no más que una pantomima para justificar una mentira que se relata a sí mismo. Sin embargo, un instante antes de la agresión física propinada por el conductor que va a su puesto, el doctor Hipólito Diudón, físico y diplomático, no se ha enterado, como ya dije. Sus nociones de alteridad no le gritan racismo en la cara. No, no, no. Sino que no se entera. Y es que no se entera. Es ignorancia, es inocencia, es culpa posterior. Voy a citar. Vos. Se oye un grito seco. Discreto, miré a ver qué pasaba en ese vagón de gente bien. Con el rabo del ojo, veo frente a mí al conductor. Pero nada extraordinario a mi alrededor. ¿Qué habrá sido? Me pregunto para mis adentros, estirándole mi billete al empleado del ferrocarril. Cierro la cita. Como dije, no se entera, pero todo tiene su final. Y esa construcción del yo basada en la equidad intelectual y política se viene abajo cuando el conductor lo agarra por la garganta y lo arroja al vagón de carga.
El doctor tiene la posibilidad de enterarse de que lo que imagina como un otro igual a él es algo que no ve nadie más que él. Que para los otros, el yo que representa a él es bastante diferente del que él ve de sí mismo. Cito, conmigo. Y veo al tipo acercárseme a mí. Me arrebata el pasaje y sin darme tiempo de resollar, me atrapa del cuello por la nuca, me empuja a rodillazos, abre la primera portezuela, botándome el primer vagón que encuentra. Uno de carga para colmo. Cierro la cita. Surge un interrogante. ¿Cómo sabemos que ya se enteró? ¿Cómo podemos saber que en efecto se da cuenta de que es una agresión y no un simple equívoco? Bueno, por primera vez el doctor habla sobre sí mismo en un tono que abandona la diplomacia y reflexiona acerca de lo que pudo haber hecho o debió hacer. Dice, por ejemplo, que debió enfrentársele, pelear, hacerse linchar. Para que mencione un linchamiento, estamos ante la primera muestra de una verdadera conciencia de su yo, ya no soportada en el equilibrio producto del intelecto y el rango político, sino en la construcción de la otredad, de la alteridad bajo unas nociones que reconocen a ese otro como un agresivo blanco racista que lo ve como un negro inferior indigno de ocupar un asiento en su vagón de primera clase. Ve a ese encuellado y arrojado al vagón de carga como el yo que con jabón no ha podido sacar de sí. Y lo que es aún más interesante, ve en ese yo que insiste en no ser diferente de los blancos una mueca de señorito que deja como resultado el que sea un débil hombre abatido frente a una realidad social que choca con la que ha pretendido construir como individuo. Y esto que yo digo se puede percibir en la siguiente cita. Oh, hacía un frío que taladraba los huesos allí en ese vagón del carajo. Ni dónde sentarme, ni mucho menos dónde pegar los párpados. Me esperaba una larga travesía. Pensé que he debido enfrentármele, pelear, hacerme linchar. Pero tal vez haya sido debilidad mía, a causa de mantenerme en este mundo diplomático de señoritos. No, fue más bien que el conductor no me dio tiempo de decir, esta boca es mía. Me sentí abatido, le juro. Y los ojos se me encharcaron, allí, frente a mí mismo. Cierro la cita. Nos acercamos al final. El autor nos ha preparado un personaje adicional que dará redondez a lo propuesto. En el vagón de carga aparece un negro que nos es descrito como alguien corpulento y sonriente, quien tras armar una caja improvisada y afirmar que dará de comer al doctor, nos dará una muestra excepcional de aquello que durante todo el relato se nos ha narrado. La alteridad es conciencia del otro partiendo del reconocimiento del yo. Sin embargo, puede haber nociones de alteridad que trastocan con la realidad cuando ese otro que he construido desde mi propia noción de yo se me presenta como algo totalmente diferente de lo que armé de él. Cuando ese otro con su presencia me desmonta mi idea. El negro que aparece en el vagón, en el de carga, ve al doctor como un otro igual a él. Tanto que le ofrece su apoyo. Cercanía, intenta hacerlo sentir bienvenido al lugar que, según él, el negro que estaba en el vagón de carga, pertenece a este recién llegado. Su construcción del otro sí ve la piel. Negro en vagón de carga, blanco en vagón de primera clase. El doctor no ve. Él ve intelecto y política. Por eso, al final, el negro que acaba de aparecer nos entrega el título del cuento, cuando se llama a sí mismo hermano frente al lado pues, del doctor en busca de una confesión que vamos a conocer en la siguiente cita. Dice, en esas, un negrote robusto con una mirada de niño,
un negro de aquellos que trabajan en los vagones de carga surge y se me viene sonriente. Aquí es así, me dice. No es nada, hermano. Tranquilízate. De todas maneras, no te irá mal. El negro aquel comenzó a arrastrar cajones monumentales, repletos de quién sabe qué. Los ponía boca abajo, boca arriba, hasta construir una especie de lecho. Encima puso un poco de paja recubierta de periódicos. Con cajetas de cartón me inventó una almohada como pudo y me ofreció un abrigo, de mangas ya un poco comidas, falto de botones. Yo te daré de comer. No será gran cosa, pero no te morirás de hambre, me alentó. En fin, ya todo listo, mi negro se me sienta al lado. Presa de una desconfianza escalofriante, él para las orejas, escruta diestra y siniestra, pensativo. Fuera de nosotros dos, a nadie más vimos. Y me dice al oído, ahora que estamos aquí, entre nos, dime la verdad, a mí, tu hermano, ¿dónde te robaste ese billete, eh? Cierro la cita. Para el blanco, el que retiró el codo, es natural que el negro esté en el vagón de carga. Como para el negro del vagón de carga, que todos los negros estén ahí con él, sin importar intelecto o rango político. Para el doctor, no. Ese mundo al que él llama de señoritos, más su formación académica, le han permitido creer que hacer de las profesiones e intelectos en los otros y sus nociones le permiten construir una alteridad basada en parámetros de igualdad, no en la piel. El negro no pretende insultar cuando le pregunta por el robo del billete, sino apelar a la confianza que le proporciona sentir uno como él, sentir a alguien a quien, por supuesto, concibe él de qué otra forma podría conseguir un billete. En su cabeza, en la del negro del vagón, el doctor es otro negro, recién arrojado del vagón de primera clase. Es decir, uno como él, otro negro que acaba de ser descubierto con un billete robado. Se ve a sí mismo arrojado al vagón de carga. Su muestra de hermandad es un acto natural. Su construcción de alteridad grita, hermano. No nos enteramos, porque el relato no nos cuenta, de qué manera lo ve el doctor tras la pregunta. Pero es nuestra libertad como lectores y lectoras crearlo. Construir, seguramente desde nuestras nociones de alteridad, la conversación posible entre esos dos que nos quieren conversar íntimamente. Es decir, aquí entre nos, hermano. Gracias por escuchar.